todos, muy buenas noches, bienvenidos. Jornada de huelga de funcionarios, aunque con controversia en el porcentaje de seguimiento. Según los sindicatos, este ha sido masivo. El gobierno, sin embargo, ha calculado una participación mínima. UGT y Comisiones Obreras han indicado que esta movilización es un anticipo de la huelga general a la que se llegará si el gobierno no se replantea sus medidas de recorte salarial a los trabajadores, aunque han insistido en que esta convocatoria ha sido y obedece a una protesta concreta, la del recorte salarial del funcionariado. La vicepresidenta y ministra de Economía de España, Elena Salgado, respeta la huelga de los funcionarios llevada a cabo hoy, aunque pide el esfuerzo para superar la crisis económica. Salgado ha asegurado que habrá nuevas acciones para el ajuste del déficit. Por su parte, la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, reiteró que su partido no cree que una huelga sea la solución, pero entiende esa indignación por parte de los funcionarios. Yo respeto el derecho de huelga, pero mi partido siempre ha entendido que las huelgas no son la solución. Indudablemente, comprendemos la situación de los funcionarios y sobre todo pues la indignación que tienen que tener por ver recortadas sus nóminas después de que la vicepresidenta primera del gobierno se comprometiera con su firma a actualizarles y a incrementarles esos salarios, lo cual demuestra la demagogia que se ha hecho en relación a la función pública. No tengo datos, pero desde luego pues con todo respeto a la decisión que puedan tomar quienes deseen ejercer el derecho de huelga y también, por supuesto, la convicción de que se van a respetar los servicios mínimos. Así es que tranquilidad y entendimiento también de la decisión que individualmente adopte cada funcionario. Y un niño de 4 años de edad falleció ayer tarde tras el ataque de un perro de raza pitbull en el barrio de La Gallega, un popular barrio residencial de Santa Cruz de Tenerife. Según el primer testimonio de la policía local, el pequeño y su madre estaban jugando cuando la fiera se abalanzó directamente al cuello del pequeño, causándole heridas profundas de carácter grave, hasta producirle su muerte. La noticia de que a un niño le había mordido el perro y eso. Y empezamos a ver que empezó a llegar la policía y una ambulancia. Siempre salía así, todos, el chico, el niño, una pibita también. Iban siempre con el perro así, de la correa, todo tranquilo, no pasaba nunca nada. ¿Qué dice? ¿Pero lo ha degollado? Bueno, yo sí los veo paseando, pero amarrados, sueltos nunca. De inmediato, más cosas. Es martes 8 de junio, repasamos otros asuntos del día. El Partido Popular Andaluz considera que el seguimiento a la huelga es todo un símbolo del fracaso de las políticas socialistas. Rajoy ha señalado que su partido no va a apoyar la amnistía fiscal porque los que pagan van a pagar más y a los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado. Ir de vacaciones durante el mes de junio puede ahorrarnos hasta un 50%. En agosto los precios de apartamentos y viajes es un 30% más caro de media. Martes 8 de junio, jornada de huelga de funcionarios y empleados públicos. Una convocatoria marcada por la polémica en torno a la cifra de seguimiento. Según los sindicatos, la huelga ha sido seguida por un 75% de estos empleados. Cerca de 2,5 millones de empleados públicos están llamados hoy a la huelga, pero la cifra en cuanto al seguimiento es poco clara. Según el gobierno, la convocatoria cuenta con un seguimiento del 11%, mientras que los sindicatos la elevan a un 75%. Los indicios son que hay bastante, como digo, bastante seguimiento en educación, en sanidad, en los servicios sociales, en justicia y en general también en la administración local, ¿no? El hecho de secundar una huelga supone, digamos, una retirada de sueldo importante y, claro, la gente tiene que llegar a la hipoteca a final de mes. Los empleados públicos de toda España muestran así su rechazo a la medida de la rebaja salarial tomada por el gobierno, que supondrá un descenso del 5% de media en el sueldo de los funcionarios. Es una protesta contundente contra las medidas de recorte de prestaciones sociales y de salarios del gobierno Zapatero, que efectivamente, en lugar de tomar medidas contra los que han ocasionado la crisis, las toma precisamente contra los más débiles. Yo, para mí, esto no tiene sentido. Tenía que haber sido antes de haber firmado. Una vez que han firmado ya, me da lo mismo. El papel de los sindicatos para mí ha sido nefasto. Las comunidades han garantizado unos servicios mínimos en sanidad, educación y justicia.
Están tres empleados y de gente no hay nada. Entonces esto que está siempre de bote en bote, pues fíjate, vacío. Ni 5 minutos no hemos tenido que esperar. Muy amable el funcionario que nos ha atendido, muy amable, muy amable. La jornada se está desarrollando con normalidad en toda España. Y en Andalucía la huelga general del sector público convocada para hoy ha tenido un seguimiento, parece ser del 76% según los sindicatos convocantes. UGT y Comisiones Obreras han indicado que esta movilización es solo un anticipo de la huelga general a la que se llegará si el gobierno no rectifica. La huelga general de los trabajadores del sector público ha alcanzado un 76% de seguimiento, según datos de las organizaciones sindicales convocantes, que han destacado la gran participación de los trabajadores en los distintos sectores, a pesar de los intentos de obstaculización por parte de la Junta, al no publicar los servicios mínimos hasta el último momento. Tanto para el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, como para el de UGT, Manuel Pastrana, este es un importante aviso al gobierno y un anticipo de la huelga general si prosiguen sus ataques a los trabajadores. La Unión General de Trabajadores no va a permitir de ninguna manera que esta sea la senda para actuar por parte del gobierno, de este o de los siguientes. Habrá, si mañana no se resuelve en la mesa de negociación, huelga general. Y la habrá con la seguridad, a partir de lo de hoy, digan lo que digan, de que en este país demostraremos al gobierno y demostraremos a aquellos que no ven más salida que la de los trabajadores como la gente que tiene que soportar la crisis, que van a tener que buscar otro tipo de medidas distintas. Para Comisiones Obreras, solo el hecho de la manifestación, de lo que se visualiza en la concentración, de lo que está sucediendo en el resto de las provincias, es un altísimo seguimiento de los trabajadores a los planteamientos sindicales, rechazando lo que ha hecho el gobierno de ajuste en derechos y, por tanto, de aviso al gobierno, no solo para que rectifique sus políticas, sino para que no se atreva a seguir cediendo. El resultado de la reforma laboral anunciada por el gobierno de Zapatero marcará el carácter de las próximas movilizaciones anunciadas por las organizaciones sindicales. Y para las organizaciones sindicales, la huelga del sector público andaluz ha sido secundada por el 76% de los trabajadores. Para el gobierno de la Junta, esa participación ronda el 10%, según los datos que ha ofrecido la portavoz del Consejo de Gobierno, Mar Moreno, quien aseguró que comprende perfectamente que se movilicen los trabajadores. Nosotros desde el gobierno andaluz respetamos absolutamente esta convocatoria de huelga que se ha realizado y sobre todo estamos satisfechos de que la jornada se esté desarrollando con absoluta normalidad y sin incidentes que destacar. Moreno también se refirió a la posibilidad de que las organizaciones sindicales convoquen, como han anunciado, una huelga general, asegurando que lo vería lógico, pero que cree en la responsabilidad de los trabajadores. Nosotros creemos que los sindicatos en España y en Andalucía se están comportando con un extraordinario sentido de la responsabilidad. Y comprendemos también que entra dentro de la lógica de las relaciones laborales en democracia que se puedan convocar actuaciones de esta naturaleza. Lo entendemos absolutamente comprensible cuando estamos hablando de un recorte salarial como el que se ha adoptado. La portavoz de la Junta aseguró que si llega ese momento respetarán la decisión que tomen los representantes sindicales. Y en el día de la celebración de esta huelga general del sector público, el Partido Popular Andaluz ha querido recordar que siempre ha apostado por el diálogo social. Los populares afirman entender el descontento entre el sector público, pese a que no sea partidario de la celebración de estas huelgas. La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, que aseguró que su formación no es partidaria de la huelga general convocada en el sector público, dijo que el seguimiento de la citada convocatoria demuestra el fracaso de las políticas socialistas. Soto indicó que los datos de participación evidencian también el descontento por parte de los funcionarios, así como la concepción entre la ciudadanía de que mientras que los gobiernos les están pidiendo un esfuerzo grandísimo, no se aplican ellos mismos las políticas de austeridad. Indiscutiblemente hay un descontento por parte de los funcionarios porque no se entiende cómo se le pide un esfuerzo a todos los trabajadores, a la sociedad en su conjunto, pero no se aplican esas medidas de austeridad a los propios gobiernos, ¿no? Hay un descontento y es una consecuencia del fracaso de las políticas socialistas.
Por lo que respecta al debate del Estado de la Comunidad, que comenzará mañana en el Parlamento andaluz, la portavoz de los populares cree que es todo un símbolo que tenga lugar precisamente un día después de una huelga general de todo el sector público. El PP considera que el debate será inútil y decepcionante y que el PSOE no ofrecerá soluciones para salir de la crisis. Lamentablemente, en la peor situación de crisis que ha atravesado Andalucía y en la peor situación social y económica que han sufrido los ciudadanos en nuestra comunidad autónoma, el Partido Socialista se ha pasado 2 años de vacaciones. 2 años de vacaciones se ha pasado el Partido Socialista. No sabemos con qué nos van a venir ahora en el debate, pero si lo anunciado por ellos es una realidad, nosotros entendemos por lo anunciado por ellos que el debate se va a basar en más impuestos para los andaluces, menos inversión para los andaluces y el mismo despilfarro. Durante la presentación que Rajoy hizo al presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha señalado que su partido no va a apoyar la amnistía fiscal porque los que pagan van a pagar más y los que no han pagado se les va a perdonar aquello que no han pagado. Además, el líder de los populares ha asegurado también que el cambio político es posible y ha apoyado todas las medidas impuestas por Europa, alegando que son muy razonables y hay que hacerlas. Sin embargo, ha destacado que si se hubiesen hecho antes no estaríamos en la situación actual de crisis. Ahora, en España vivimos tiempos difíciles, como decía al principio. Hemos perdido la soberanía económica. El problema es que esto lo tiene que llevar a cabo aquel que nunca quiso hacerlo y que ha dado lugar a esta pérdida de la soberanía económica con un coste mucho mayor por no querer hacerlo en su momento. Yo quiero decir que nosotros no la vamos a apoyar, porque los que pagan van a pagar más y a los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado después de lo que se le ha hecho a los pensionistas, a los funcionarios. Se nos dice que lo que se pretende es que se compre deuda pública. Yo les digo a todos ustedes que lo que España necesita para atraer financiación y capitales no es una amnistía fiscal. Yo espero, ya que ahora nos han dicho lo que tenemos que hacer, que esta a la que acabo de hacer referencia sea la última ocurrencia. Las webs más seguras sí se pueden identificar. El sello de confianza online se posiciona como una garantía de seguridad. La confianza de los usuarios en las webs que se han lanzado al mercado de la venta por Internet puede suponer que la compra llegue o no a buen puerto. De ahí la importancia de avales que demuestren la fiabilidad de estos portales. Avales como el que ofrece la Asociación Confianza Online, que cuenta como socios con Autocontrol, AECEM y Red.es. Por eso cada vez más empresas quieren tener el sello de confianza online en sus webs. Es imprescindible que esté también la marca de confianza online para generar esa confianza, porque es una marca que ya está reconocida entre los internautas y sabes que si tienes ese sello, de alguna forma esta página está controlada, ¿no? Que aquí no te va a pasar nada. Te reconoce una tienda que suscribe un código ético y que al mismo tiempo da una serie de ventajas a los usuarios. Este elemento de confianza ayuda a que la gente esté navegando y finalmente realizando las compras con una mayor tranquilidad, lo cual es una ventaja para nosotros muy evidente. Yo creo que cualquier persona que tenga un mínimo hábito de comprar en Internet sabe que los portales de confianza en España, los portales más seguros, tienen el sello de confianza online y se preocupan por mantenerlo. Las ventajas son numerosas. El consumidor es consciente del compromiso ético y la responsabilidad que adquieren las empresas que se adhieren al sello. Sabe que la compra es segura y además, en caso de suceder algo en el proceso, cuenta con un sistema extrajudicial de resolución de controversias rápido y eficaz. Que en caso de haber cualquier tipo de discrepancia con el proceso de compra que ha experimentado, puede acudir al sello Confianza Online y buscará siempre un punto de entendimiento con la tienda online que le ha servido el producto o el servicio.
Cualquier empresa puede verse beneficiada, sin importar su tamaño. Hay diferentes tramos, es decir, si para una empresa que acaba de empezar un punto común, startup, como se llame, que tiene un presupuesto muy reducido, también tiene un coste muy, muy reducido para tener el sello. Eso permite a cualquier empresa, a cualquier nivel, tener el sello, y para mí debería ser uno de los primeros puntos en la lista de hacer cuando se crea una empresa de comercio electrónico. Una excelente manera de entender que podemos estar tranquilos al saber que esa entidad existe, que está documentada, acreditada por una tercera entidad y que cumple con una serie de requisitos éticos y legales. Ir de vacaciones durante el mes de junio puede ahorrarnos hasta un 50%. En agosto los precios de apartamentos y viajes son más caros, aunque este año con la crisis muchos se lo van a pensar dos veces antes de irse de vacaciones. Los que no renuncien a ella están aún a tiempo de elegir el mes más económico. En época de crisis cualquier consejo para ahorrar es bienvenido. Si además se trata de las vacaciones, estos se hacen aún más valiosos. Y es que la marcha de la economía no tiene por qué cambiar nuestros destinos vacacionales. Solo debemos adaptar nuestras fechas para poder disfrutar de ese ansiado periodo por un precio más bajo. Sí, alrededor de un 30 o un 40% puede resultar más económico el alquiler de un apartamento en pleno mes de junio, alquilarlo en temporada alta como puede ser primera semana, segunda semana de agosto. Quien pueda descartar el mes de agosto ya tiene mucho ganado. Y en destinos exóticos el ahorro puede llegar incluso hasta el 50% si viajamos a principio de temporada. Hay ejemplos muy gráficos. Una semana en la República Dominicana desde 750 euros en el mes de junio, el mismo hotel, mismos servicios, 1.450 en agosto. Ahora cada cual hará los malabares que sean necesarios para sacar el máximo partido a esos días tan esperados durante todo el año. No solo España, Portugal o Grecia han tomado medidas de ajustes. Ahora al plan de austeridad se suman grandes potencias como Alemania, que asume una reducción del déficit de forma drástica. Hasta 80.000 millones pretende ahorrar la canciller alemana hasta el año 2014. También Inglaterra planea ya nuevas medidas de ajuste económico. Las principales potencias económicas de la Unión Europea obligadas a reducir sus déficits públicos. Alemania anunció ayer un drástico plan de austeridad para asegurar su futuro. Se trata del paquete de ahorro más severo de la historia del país desde la Segunda Guerra Mundial. Con él, el gobierno de Angela Merkel pretende ahorrar 80.000 millones de euros hasta 2014. Creo que los últimos meses han mostrado en Grecia y en otros países de la zona euro la importancia de la estabilidad financiera, dijo la canciller. Creo que Alemania, como economía preeminente, tiene la extraordinaria tarea de dar ejemplo. El plan no contempla una subida de impuestos, aunque sí recortes importantes en casi todos los sectores, con excepción de la educación y la investigación. En el plano social, las partidas para fomentar la natalidad se verán afectadas, al igual que los subsidios por desempleo. Peligran miles de empleos públicos y en el ejército. En el Reino Unido, el gobierno de David Cameron está preparando a los británicos para unos recortes que él mismo ha calificado como inevitablemente duros. En la actualidad estamos pagando el precio de un sector público desmesurado en comparación con el privado. Vamos a intentar corregirlo, lo que será mucho más doloroso que si se hubiesen hecho las cosas bien desde el principio, dijo el primer ministro británico, que culpa al gobierno laborista del estado de las cuentas. El Ejecutivo británico desvelará dentro de un par de semanas un paquete de medidas para reducir un déficit que representa el 11% del PIB. Y el Eurogrupo ha aprobado un plan de rescate de 440.000 millones de euros para acudir en la ayuda de los países en bancarrota. Se espera que este plan de estabilidad financiera entre en vigor este mismo mes. El Fondo Monetario Internacional ha apuntado a la complejidad de poder llegar a este acuerdo. Un mecanismo con el que esperan estabilizar la eurozona. Los ministros de finanzas de los 16 han firmado este lunes en Luxemburgo la creación de un fondo de 440.000 millones de euros para acudir en ayuda de los estados en riesgo de bancarrota. El presidente del Eurogrupo ha explicado que el mecanismo estará operativo cuando el 90% de los países involucrados hayan completado los procedimientos nacionales, lo que debería ocurrir este mismo mes. La llamada Facilidad Europea de Estabilidad Financiera se constituye como una sociedad limitada temporal
basada en un sistema de garantías que aportarán los estados participantes y con las que la entidad obtendrá dinero de los mercados a precios más razonables para prestarlo posteriormente a los socios con problemas. El director gerente del Fondo Monetario Internacional ha calificado de paso adelante el acuerdo. Ha llevado tiempo, ha dicho, porque cuando hay numerosos gobiernos en torno a una mesa, no es fácil alcanzar una decisión política en una reunión. Además, los aspectos técnicos llevan tiempo. La puesta en marcha de este fondo fue aprobado el mes pasado como parte de un plan de hasta 750.000 millones de euros cofinanciado por el Fondo Monetario Internacional. Vamos a Andalucía para contarles otros asuntos de interés. El stock de viviendas nuevas terminadas no vendidas se situó al final de 2009 en Andalucía por encima de las 115.000, según informe del Ministerio de Vivienda. Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje en el stock acumulado de viviendas a nivel nacional, que creció en 2009 en España un 12%. Los trabajadores andaluces realizaron en el primer trimestre de este año casi 1,3 millones de horas extraordinarias, lo que supone un aumento del 9% en relación con el mismo periodo del año pasado. Son datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Andalucía se encuentra entre las comunidades con menos horas no trabajadas por vacaciones o por causas ocasionales. El sindicato de enfermería SATSE va a iniciar una campaña dirigida a los ciudadanos a los que se les informará sobre las consecuencias que tendrán en la sanidad los recortes impuestos por el gobierno central. Además, se trasladará a la ciudadanía el malestar de los enfermeros que se ven culpabilizados, dicen, de la mala gestión de este gobierno. Los hosteleros andaluces intentarán recuperar vía junta la inversión efectuada para adaptarse a la ley del tabaco tras expresar su indignación con el gobierno central que apoya la reforma de la ley del tabaco. La Federación Andaluza de Hostelería está estudiando plantear diversas alternativas a la junta. Y vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Jornada de carácter casi otoñal con precipitaciones abundantes generalizadas de carácter tormentoso en muchos puntos del interior y con una bajada de las temperaturas muy acusada de hasta 10 grados en muchos casos que hará que las máximas apenas superen los 15 grados en capitales del norte y de interior. Ello supone una caída de hasta 20 grados con respecto a la semana pasada, la que tuvimos tiempo muy veraniego. En Andalucía, el miércoles habrá posibilidad de precipitaciones en zonas altas del interior de la comunidad. En la depresión del Guadalquivir se esperan que haya posibilidad de lluvias, pero más débiles. El Castillo de Soeil en Fuengirola volverá a acoger este verano actuaciones musicales de primer nivel. Pese a que la crisis económica ha obligado a reducir el coste, el consistorio fuengiroleño ha realizado todos los esfuerzos posibles para que un año más podamos disfrutar de estos eventos. El acto se celebró en el Salón Real y estuvo oficiado por el concejal de Cultura. A él asistieron algunos de los patrocinadores y representantes de la sociedad fuengiroleña. La cita estaba prevista para la pasada semana, pero el anuncio de la enfermedad de Luz Casal, una de las integrantes del cartel, hizo al ayuntamiento esperar las noticias de su evolución. Tras la comunicación por parte del artista de la imposibilidad de participar en el festival, el concejal de Cultura deseó su rápida recuperación y que podamos verla el próximo año sobre el escenario del castillo. Y que pueda contar Fuengirola con su voz y con la calidad de su música el año que viene en el festival. Estábamos todos encantados con ir a tenerla este año y estoy seguro de que el año que viene, si puede venir, pues a todos nos hará mucha ilusión, también a ella, que me consta que quería dar este concierto y bueno, espero que pueda ser uno de los cantantes que tengamos programados para el año que viene. El concejal de Cultura explicó que aunque con artistas de primer nivel, el festival también se ha visto afectado por el plan de austeridad.
no es lógico, no entra dentro de lo normal que todo el ayuntamiento, desde el primer al último concejal, esté apretándose el cinturón en todas las actividades que realiza y, sin embargo, el festival goce de bula para poder traer a los artistas que quieran. No es así, pero lo cierto es que, pese a esta austeridad, sí estamos intentando por todos los medios traer a grandes artistas, grandes renombres que hagan que el Festival Ciudad de Fuengirola siga estando en lo más alto en cuanto a la calidad de los intérpretes que vienen a cantar a nuestro queridísimo castillo, ¿no? Aún así, desde el Ayuntamiento hay satisfacción por la calidad del cartel y de los artistas que lo forman. El día 9 será Víctor Manuel con su espectáculo Vivir para contarlo. Los acordes y sonidos del otro artista invitado han traspasado todas las fronteras. Paco de Lucía ya estuvo con nosotros en 2006 y ahora vuelve a subirse al escenario del Castillo Soar. Todos aquellos que quieran adquirir sus entradas pueden hacerlo en la Casa de la Cultura, en los cines Alfil y en www.malagaentradas.com. Los precios para el concierto de Paco de Lucía serán de 50 y 60 euros y para Víctor Manuel de 25 y 30. Dentro de un mes, Fuengirola volverá a vestirse de gala para recibir en el castillo a dos artistas de una categoría excepcional. Y hasta aquí todo por hoy. Nosotros volvemos mañana para contarles más cosas. Que descansen. Muy buenas noches.